Yo hoy quiero hablaros de África en la actualidad, o del análisis de la población en la actualidad en África, y la verdad es que, bueno, pues esto es una sesión, digamos, un poco típica. Con respecto a la orientación de la asignatura, a la importancia que hemos dado generalmente a África como cuna de la humanidad y laboratorio donde se generan todas las novedades, porque si nos planteamos cuál es la situación de África hoy, pues tenemos que hablar de cosas que parecen mucho menos biología de lo de costumbre. Bueno, hablaba ayer del Congreso de Berlín. El Congreso de Berlín es una cuestión puramente política, es una reunión entre las grandes potencias coloniales en la que se reparten África. Las grandes metrópolis se reparten el territorio africano, pues, para obtener los beneficios que corresponden. Supongo que juntados de todo un lustre de vamos a exportar la civilización europea dentro de las zonas del mundo, aunque realmente lo que querían hacer me parece a mí que era otra cosa. Si nos preocupamos de África en las últimas centurias, pues hay que remontarse a mapas de estos históricos, que tienen una información que a mí me hace mucha gracia, que son los tremendos blancos que se veían dentro del mapa. Ahí parece que no hay nada y aquí parece que no hay absolutamente nada. Claro, ¿qué es lo que reflejan los mapas en esta época, 1850 o mediados del 19? ¿Qué es lo que reflejan? Pues reflejan el mundo conocido por los blancos, evidentemente. ¿Qué pasa? ¿Que ahí no había vivido nunca nadie? Pues sí, aquí en las selvas del Congo, aquí en la República Centroafricana, ahí llevan viviendo los primeros miles de años. Pero claro, los mapas los hacen los blancos y los hacen los europeos. Y desde el punto de vista de un europeo, esos territorios... Dice Yuval Noah Harari en Homo Deus. Las fronteras de muchos países africanos no tienen en cuenta la trayectoria de ríos, cordilleras y rutas comerciales. Dividen innecesariamente zonas históricas y económicas y obvian las identidades étnicas y religiosas locales. La misma tribu puede encontrarse dividida entre varios países, mientras que un país puede incorporar escisiones de numerosos clanes rivales. Estos problemas aquejan a países de todo el mundo, pero en África son particularmente graves porque las fronteras africanas modernas no reflejan los deseos y luchas de sus naciones. Fueron establecidas por burócratas europeos que nunca pusieron el pie en África. A finales del siglo XIX, varias potencias europeas reclamaron territorios africanos. Temiendo que las reclamaciones en conflicto pudieran desembocar en una guerra europea sin cuartel, las partes afectadas se reunieron en Berlín en 1884 y repartieron África como si fuera un pastel. En aquel entonces, gran parte del interior africano era terra incógnita para los europeos. Los ingleses, los franceses y los alemanes tenían mapas exactos de las regiones costeras africanas y sabían con precisión dónde el Níger, el Congo y el Zambeze se vaciaban en el océano. Sin embargo, sabían poca cosa acerca del curso que dichos ríos seguían tierra adentro, de los reinos y tribus que vivían en sus riberas y de la religión, la historia y la geografía locales. Esto apenas importaba a los diplomáticos europeos. Extendieron un mapa casi en blanco de África sobre una mesa bien barnizada en Berlín, dibujaron unas cuantas líneas aquí y ahí y se repartieron el continente. A medida que las burocracias acumulan poder, se hacen inmunes a sus propios errores. En lugar de cambiar sus relatos para que encajen con la realidad, pueden cambiar la realidad para que encaje con sus relatos. Al final, la realidad externa concuerda con sus fantasías burocráticas, pero solo porque forzaron a la realidad a hacerlo. Cuando a su debido tiempo los europeos penetraron en el interior de África, pertrechados con el mapa acordado, descubrieron que muchas de las fronteras dibujadas en Berlín hacían poca justicia a la realidad geográfica, económica y étnica del continente. Sin embargo, para evitar nuevos enfrentamientos, los invasores mantuvieron sus acuerdos y esas líneas imaginarias se convirtieron en las fronteras reales de las colonias europeas. Durante la segunda mitad del siglo XX, a medida que los imperios europeos se desintegraban y sus colonias se independizaban, los nuevos países aceptaron las fronteras coloniales, temiendo que la alternativa fuera el estallido de guerras y conflictos inacabables. Muchas de las dificultades a las que se enfrentan los países africanos en la actualidad son en realidad consecuencia de que sus fronteras no tienen demasiado sentido. Cuando las fantasías escritas de las burocracias europeas toparon con la realidad africana, la realidad se vio obligada a rendirse. Cuando llegue el siglo XIX os traeré unas lecturas que hablan un poco de esta cuestión y hablan de la capacidad del primer hombre que conoce un territorio, por supuesto me refiero al primer hombre blanco, que tiene capacidad incluso de bautizar esos territorios. Y así pues uno se puede dar una vuelta por los grandes lagos africanos y darse cuenta de que todos tienen nombre de la familia real británica. Y hay determinados personajes, ¿no? Yo, si queréis un chascarrillo, pues yo conozco al nieto de un personaje de estos que fue el primer hombre que bajó del río Níger, el hombre blanco, evidentemente. Antes de eso no existía.
no existía nada. Y ese tipo de procesos pues dan testimonio en estos mapas en los que, bueno, pues ni siquiera las cosas están bien pintadas y en un momento dado se empezaron a pintar porque empezó a haber otro tipo de intereses. Cuando los Stanley y los Livingstone y esta gente empiecen por ahí, no son aventureros ni exploradores que quieran dibujar mapas. Realmente lo que están haciendo es proteger la retaguardia de Egipto en un proceso postcolonial, en fin, bueno, una serie de cosas que ya digo que intentaré con algunas lecturas ilustraros sobre cómo se dan ese tipo de procesos. Hablamos ayer de las fronteras de Tigalinas, que es un fenómeno muy conocido porque el reparto colonial no se basa exactamente en las necesidades o los condicionantes de la población que hay allí, sino más en los intereses de esas propias colonias. Y eso produce que en África, y prácticamente solo en África, de todo el mapa del mundo, encontremos ese tipo de fronteras que dividen a los países por un paralelo concreto o por un meridiano concreto para satisfacer los intereses de las potencias coloniales. Y eso, como estaba ayer, llevaba aparejado el que hubiera países en África en los que se hubiera juntado a grupos culturalmente muy distintos y que se hubieran colocado fronteras que sirvieran para separar a grupos étnicos, grupos culturales, o tribus, si queréis llamarlo por ese nombre, que tuvieran una unidad en sí misma. Detrás de eso está la intención, está la voluntad del colonizador de asegurarse de por vida el control del territorio, para seguir explotando los recursos, porque África es un continente tremendamente rico en recursos naturales. Por ejemplo, puedo poner como ejemplo cualquiera de las fronteras de Tigalinas. Tal vez lo más llamativo es el antiguo Sáhara español, la República del Sáhara Democrática, que llaman ahora sus habitantes, actual colonia de Marruecos, pero esa escalerita que hay en esa frontera está claro que lo que marca es pues, determinados límites matemáticos más que otra cosa. Sin embargo, países como Camerún están formados por 200 grupos culturales distintos. En Camerún uno prácticamente cambia de pueblo y cambia de idioma en el que se entiende la gente. De 50 a 50 kilómetros hay un idioma nuevo. Pero sin embargo, los Fang, que son un grupo poblacional que vive aquí en el sur de Camerún, la antigua Guinea Española, o sea, la Guinea Ecuatorial, y el norte de Gabón, pues los Fang están divididos en tres países distintos. ¿Para qué? Pues para asegurarse una guerra continua y una lucha continua entre clanes, entre grupos, entre etnias, y aquellos que son más grandes se pueden organizar y estén divididos en administraciones políticas separadas para que jamás puedan hacer de verdad una presión contra el colonizador. Una cosa muy curiosa que creo que donde mejor se ve es en África, en Asia también se ve por esta manera con el imperio inglés y el imperio francés, el imperio inglés de la India y el imperio francés de Indochina, pero en África creo que eso se ve muy bien. Esta página de mapas históricos, para quien tenga interés por cómo se han dado esos procesos, está ahí Atlas Historique, está en francés, me parece muy interesante. Si alguien tiene interés por este tipo de información, que visite esa página porque es una página muy completa y muy interesante. Bueno, ahí tenemos lo que había al principio de la Primera Guerra Mundial, un gran dominio francés, pero aquí realmente había colonias de prácticamente todo. Destacar el Congo belga, que no era una colonia belga realmente, era la finca del rey Leopoldo, que también veremos en su momento quién era el rey Leopoldo. Al final acaba controlando el gobierno de Bahía, administrando el gobierno de Bahía, porque realmente esto era la finca de este señor y bueno, pues la manera de explotarlo era un tanto particular. Pero bueno, aquí si vamos a esa lista que hay ahí, pues hay posesiones alemanas, belgas, francesas, británicas, en fin, una serie de países de los que solo se escapan dos ejemplos muy curiosos. Uno es Abisinia, la actual Etiopía, que es un país que ha sido casi siempre independiente y no se ha dejado colonizar por ninguna de las potencias. Entre otras cosas, debe incluir que territorialmente pues es un terreno un poco difícil de conquistar. Es un altiplano en que hay llanuras a 4.000 metros y cosas de 2.000 metros que son difícilmente conquistables. Y la otra es Liberia. El origen de Liberia lo conocéis. Liberia es el país de los liberianos. Liberia es un territorio para que aquellos antiguos esclavos africanos que habían ganado la libertad en Estados Unidos pudieran volver a África. Hoy es un país muy poco típico en el que se dan sucesos sociopolíticos de estos horribles
de que un señor entra con su ejército en una tribu y les compra todas las ovejas, que se ejecuta cada presidente que entra a ejecutar toda la cúpula de los anteriores. Es decir, tiene todas las características de ser un país, como muchos de los africanos, por eso es su frontera tan extraña, un país muy poco natural. Y dado que es un país con una población muy desnaturalizada, pues claro, es un país sobre todo con muchísimos problemas, y es uno de los sitios de esas guerras permanentes que estamos viendo en los informativos todos los días. Dejamos pasar un poquito el tiempo y entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, puedo volver atrás en el mapa, prácticamente la única diferencia es que han desaparecido las colonias alemanas, que debía ser el precio que tuvo que pagar el alemán por perder la Primera Guerra Mundial. Pero prácticamente África francófona sigue estando controlada, todos estos países están controlados por Francia, África del Oeste, y África del Este está más bien controlada como colonia inglesa o como países de lo que ahora se llama la Commonwealth. Y siguen estando Liberia y Abisinia como únicos países independientes. Todo el resto de África en 1925 no dependía de lo mismo, dependía de las colonias europeas. Y esto se prolonga, y podemos ir al final de la Segunda Guerra Mundial, y ver que la cuestión sigue parecida, que los países independientes son muy pocos. Sudáfrica, bueno, estos dos países, hoy se llaman Namibia y Botswana, pero hace muy poco, cuando yo era un crío, se llamaban Rhodesia del Norte y Rhodesia del Sur. Que alguien se preocupe en algún momento de enterar o comentar aquí por qué ese nombre tan curioso, de dónde viene ese nombre de Rhodesia. Y la mayoría, salvo algunas excepciones, eran países dominados por potencias extranjeras, que estaban colonizados y de los que se estaba pues explotando los recursos que allí había, pero no en beneficio de los propios africanos. Los fenómenos de la descolonización africana vienen entre los años 50 y los años 70, fundamentalmente. Es decir, que desde 1885, el Congreso de Berlín, hasta los años 60, estos países no controlan sus destinos. Pero es que a partir de ese momento sigue estando la influencia del reparto colonial del Congreso de Berlín, que es la que ha organizado las poblaciones de por aquí. Lo más interesante y lo que más me gustaría que prepararais de este mapa son las fechas de descolonización de los territorios. 1960, 1970, 1990 incluso, algunos. Aquí habría que añadir los países muy recientes. Eritrea ya está marcado ahí en el 93, y el último país que hay en el mapa, que es el último que se ha independizado, es Sudán del Sur. Que acaba de celebrar un referéndum por su autodeterminación y que ha decidido separarse del norte musulmán, porque entre el norte musulmán y el sur animista hay unas diferencias pues irreconciliables, y ahí estaban pues todas las guerras de Darfur y todas esas cosas que han sido tristemente famosas en los últimos años. Sudán del Sur y Sudán del Norte pues hoy se encuentran separados, hace unos años estaban unidos, y Dios sabe lo que va a pasar ahí, porque realmente lo que hay es una pugna con el control de los pozos de petróleo. Entonces, los pozos de petróleo están justo a un lado de la frontera, evidentemente del país que quería la independencia para quedarse con el territorio y con los pozos de petróleo, pero eso ha supuesto que el bien de la independencia esté metido en una guerra con su antiguo vecino, bueno, con su actual vecino, antiguo colega del país, por el control de esa zona de la frontera. En fin, que parece que nos hemos asegurado los de fuera de África que África sea uno de los importados. Y además, hemos llevado a la población de África a una situación bastante particular. Porque si nos preocupamos de algunas variables de los países africanos, pues nos podemos llevar algunas sorpresas. Todavía se quedan aquí unos datos que espero que sean suficientes para que hagamos ese análisis. Así que en los años 60, 70 más o menos, en general, todos estos países consiguen tomar un rumbo propio, y llegamos a la situación actual en la que todos los países son independientes, salvo unas pequeñas zonas que están marcadas en rojo. Y llamo la atención de este mapa porque lo ha debido hacer un español, en mi opinión. Las zonas que hay en rojo son unas islitas por ahí en medio del Atlántico, el antiguo Sáhara Occidental, si lo llamamos desde el punto de vista de los saharauis, la República Árabe Saharaui Democrática. Si sí, lo llamamos desde el punto de vista de los marroquíes, las provincias rebeldes del sur. Tiene una curiosa denominación según lo trate un bando o lo trate el otro. Pero lo que más me llama la atención, y por lo que digo que lo ha debido hacer un español, es porque figura Gibraltar, pero en cambio no figura Ceuta y Melilla.
Entre Ceuta y Melilla no son colonias, eran territorios de la corona antes de las comunicaciones, es incluso anterior a la actual islita de Marruecos. ¿Alguien me puede hacer una diferencia entre esas islillas de ahí y Ceuta y Melilla? Son territorios que están controlados por una potencia exterior al continente, simplemente. Desde ese punto de vista los incluyo o hago referencia a ellos en esto de la colonización, aunque ya sé que son territorios que estaban anteriormente controlados por los castellanos en su momento, desde la época de los castellanos. Y empezáis a conocerme que yo lo primero que tengo que hacer es ir al diccionario y ver la definición del diccionario oficial, luego consultar un par de diccionarios de uso para ver qué se entiende por colonia, no solo qué dice la academia, sino qué se entiende por colonia, y luego ya igual me puedo poner a discutir con vosotros. No, ya digo que a mí lo que me llama la atención es que esté señalado Gibraltar y no esté señalado Ceuta y Melilla. Será el imperio español en el que nunca se ponía el sol de Felipe II, que tenía las Filipinas eran una colonia, América era una colonia, todos los países americanos. Bueno, eso dependerá un poco de lo que sentamos como colonia y tendríamos que aclarar eso lo primero que hacemos. Vale. Bueno, pues esa es la situación actual. Hoy África está lleno de países que son independientes, en teoría controlando su propio destino, y los humanos africanos pues mantienen ciertas características físicas de las que son propias, que son habituales en África. Por ejemplo, el color de piel negro, que es una cosa, de las características que van asociadas a ese color de piel, es una cosa normal, la mayoría de la población africana es negra, aunque en algunos sitios en los que se los aportes de población de alóctonos han modificado un poco la perspectiva.